Bueno, este plan de empleo social, que es del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con ellos, donde el Ayuntamiento ha aportado alrededor de 200.000 euros y el Cabildo alrededor de 94.000 euros, ha beneficiado a 44 desempleados de este municipio. Este es el primer plan de empleo de esta corporación, pero también debemos comunicar que nos vamos a sumar al plan de empleo social del Gobierno de Canarias, que bueno, que ha comunicado que lo va a llevar a cabo y estamos ahora en los trámites de preparación del todo el expediente para que también otros moganeros desempleados también se sumen al próximo plan de empleo social. Lo que conllevará este primer plan de empleo social pues son labores de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios públicos del municipio de Mogán. Hay también lo que son pintores, bueno, y en general la cuadrilla más densa es labores de limpieza. Como les he dicho, que aprovechen los desempleados de este municipio, que aprovechen estos meses de contratación. Hay 2 meses de prueba, ¿vale? Y lo que comenté en la reunión de presentación, que bueno, que es una oportunidad, que hay 1.700 parados en el municipio y estos 44 parados tienen la oportunidad durante 6 meses de trabajar para hacer las labores, como he dicho anteriormente, municipales, en apoyo a los compañeros de Vías y Obras. Y nada más, que seguimos trabajando para fomentar el empleo, fomentar la formación en este municipio, que es bastante importante y es una de las materias pendientes que llevamos arrastrando durante muchísimos años y que seguiremos contando y apostando desde el grupo de gobierno por la formación y el empleo, ya que es una de las prioridades de este grupo de gobierno en esta legislatura.